ありがとうございます。
Non. Oui. Defense! Nomás de suerte que el equipo no viste azul. Nomás de suerte que el equipo no viste azul. Defense, defense. Bien. Defense, defense, defense.
Esta vuela mucho para arriba. Y pinche portero, se te están acercando. Thank you.
para fuera. Para fuera. No. Thank you.
¡Ey! ¡No jodas! Ok. No, 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 no. Bien, cabrón. Sí se lanzó. Bien. Chinga. Se te están pasando. Corre, cabrón, pero corre. Oh, my God.
más alto, ¿no? Oh, no.
Thank you.
No. Tempo. Ya llegó Seas, genial. ¡Corre, cabrón, corre! ¡Corre! ¡No! La tiró con mucho cuidadito. Sí. No cometió. Te voy a estorbarle, carajo.
Dude, ese güey estuvo bailando alrededor de él. ¡Bien, bien! Si se le sale. ¿Pequeño? Pequeño, ahí estás. Si se le cae, tiene razón. Bailó alrededor de una defensa de una manera que ruido. ¡Bien! ¡Oh! Ah, sí, es cierto, es fuera. Que ese fue la portería americana. No. Se fue. A ninguno le gustó ese
se despeje. Pero esto... Volteé por un momento, ¿qué pedo pasó? ¿Qué fue eso? Se metió abortando. Un gol muy tonto. Gol de 15, gol de 15 segundos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Eso fue en cuántos segundos? ¿Sí, 15? Sí. Capaz de si fueron 15. Ay, mijo, no, no, no. Ay, casi era Carmen. Oh, sí. ¡Uy! ¡Uy, se recuperó! No se puede nada.
fuera. Sí, no. Sí, fuera, fuera. El que está jugando ya del otro lado con el número 1. Yo estuve a punto de meter 3 goles ahorita, Sebastián. En este ratito, pues no inventes. Con que no se te escape. Ahí. Porque la mija, oportunidad. Lástima que el drible se le fue un poquito y eso hubiera sido un golazo. Fue dorado, pero yo creo que fue nada más de la girada. Una giradita de más y la mandó. La 15 es buena, es muy buena. ¡Ay! Voló. Ay, no es porque lo sacaron, si no me mete el otro. Ala, fue como... Vamos, pierna de metralla, vamos, vamos, vamos. Nada más porque lo sacaron, estaba a punto de meter ya el otro. Thank you.
Estaba pidiendo la pelota más enfrente, o sea, estaba posicionándose y decía, pásamela allá después. ¡No! ¡Hola, madre! Sí, se echa unos pasitos así y si te fijas tiene la cara, siempre va viendo para el piso. No levanta la cara. ¡Oh! ¡Oh! Me clavó el suelo bien y luego... No. Si te fijas, Sebastián empieza, va corriendo y va viendo. Y baja la mirada nada más de vez en cuando, pero voltea para... Él siempre está viendo, antes de dar un pase o algo, voltea la cara. Sí, te vienen por atrás. Ay.
Por ejemplo, esa es otra que Sebastián hubiera metido. No solo es eso, pero yo creo que vi algo bien curioso. La persona que estaba corriendo la pidió y estaba lanzándose pidiéndola. Y el otro como que caminando más lento, menos inspirado. De que fue el ejemplo claro. Por eso ya lo vi ahí que está. ¡Oso! El 15 se lanza con unas ganas. Va a entrar por el 11, va a entrar por el lado izquierdo. Ah, ahí está. O sea, no es delantero ahora. Sí. Sí, el 11 estaba de delantero. Ahorita está junto al 12, ok. Sí, ahorita ya por lo menos ya están jugando juntos, que está mejor. O sea. Pero el 2 ahorita sale complementary. Pues ahorita a lo mejor Sebastián le hace el favor de ponerle un balón. Vaya, vaya. Entonces es el primero. Vaya, es el primer gol que mete en toda la temporada. Pero obviamente estaba adentro Sebastián, que se jaló a la marca. O sea, se jaló al otro defensa y entonces el hueco libre. Ya, o sea, ya ahora con los astros alineados, está diciendo. Sí, o sea, ya Sebastián lo que hace es que se jala la marca, se jala al otro defensa y entonces deja el hueco. ¡Ay! Se cayó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah!
Pero los jala con su amenaza de su posición, ¿no? Sí, los jala con su posición. O sea, porque lo tienen que ir a cubrir y entonces... Lo tienen que ir a cubrir y entonces ya... Digo, que si no metía ese gol ya este compadre ya que se fuera a despedir, porque... Ok, era un intento. Era un tiro libre. Pero sí, ya si no metía ese gol ese compadre que se lo pusieron en charola de plata, ya que se despidiera. Sí, que se fuera a poner un puesto de tacos. De cualquier manera, el gol de Sebastián fue más espectacular. No, también el esquivar, sí, el tiro gol, tiro gol fue, yo creo que el highlight. Ok, ese cabeza sí no veo intención. O sea, no veo. ¿Por qué será que los defensas piden demasiada agua? Está haciendo. En el campo de caucho se siente mucho la humedad. Sí, pues porque van perdiendo muy cabrón. ¿Ya van qué? ¿6-1? No, 7-1. No, 7-2. No, 7-1. Ese que se metieron, ¿qué pasó? Estoy muy acostumbrado a eso. Bueno, si mete el otro ya nos lo aguantamos. Bueno, si meten ellos un gol, gritamos gol. Es lo que pasó con el gol de 15 segundos. Fue un gol y luego fue de... No, ni siquiera fue un gol, ¿no? En el que se metieron en la portería y ¿qué fue eso? Sí, ese fue un gol ahí muy tonto. Entonces, se fue dos botón. Goles, van dos goles. Van dos goles. Uno fue acá, otro fue allá. ¿Sí? Sí, son dos goles. Entonces... Ah, sí, creo que sí tienes razón. Porque eso lo que pasó fue el gol y luego 15 segundos y llegaron allá. Ok. Ay, no. Me cambiaron esa gente, me callaron. Thank you.
Huele, huele, huele. No. No, no. Sí, ya lo sacaron. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, sacó tirititito! Ay, sí, porque ellos sí pueden parar, paran el gol y se pueden gritar, ¿no? Ay, no. Thank you.
Bueno, si meten el otro gol ya no nos vamos a emocionar tanto. Pues están jugando más defensiva. Ahí se lo salió. Yo veo mucho con los dos juegos en los que estoy aquí, veo que les gusta sacarla mucho para mínimo no clavarse más en un error, ¿no? Pero yo nunca veo que este equipo lo hace. O sea, lo he visto dos veces. Sí, lo que pasa es que el equipo de blanco, obviamente, como creo que ellos saben que no son así como que tan buenos, prefieren sacarla que ponerse en... Que clavarse más en un error. Ay, no manches. Ah, se fue. No, le faltan 7 minutos nada más. El 23 y corre recio. Yo pensé, yo andaba con el 23, ¿qué hace? ¿Viste tu revisor? ¿Qué es ahora? Ok, corre. Porque ellos sí festejan, ¿no? Yo pensé que eran de los nuestros, no, eso no se vale. Pensé que era una combinación de los nuestros y los de ellos los que me callaron. Y dije, ah, está bueno.
Io penso che si sia sentito. Pero por ejemplo, ese gol que cayó ahorita fue un error de...